Buenas tardes. Okay. Bueno, entonces, antes de empezar hoy, unos cuantos anuncios importantes que hacer. Primero, que debido al tiempo que todavía tenemos, el resto de la evaluación la vamos a hacer de la siguiente manera. El examen del segundo parcial, que ese lo vamos a desarrollar el 30, pero el contenido lo terminamos esta semana. Pero lo vamos a desarrollar el 30 junto con la tarea 2, que esta voy a dejársela subida hoy. Va a ser de la misma estructura de la tarea del parcial pasado, una lista de ejercicios del día de hoy. Del libro o de los libros de Susana y el de Grimaldi, los cuales van a quedar asignados de tarea. Y el examen va a estar costando un valor de 30% y la tarea se mantiene igual con los 5. Y el examen 3 lo vamos a estar desarrollando, vamos a ver, permítame, el 18, sería miércoles 18 de agosto. Con un valor también de 30%, o sea que de la planificación original subieron cada uno 5 puntos, igualmente con su tarea respectiva. De 5 puntos. La tarea se entrega el mismo día del examen. Y pues bueno, eso es con respecto a la evaluación. Dado el tiempo que queda, no va a haber chance de dedicar un par de semanas a la pruebita. Entonces vamos a cerrarlo así. Y hablando de exámenes, ese es el tercer aviso. La revisión y las notas del primer examen van a estar disponibles mañana en la mañana. O sea, ya algunos que están disponibles. Sin embargo, para ya concluirlos todos, van a estar para mañana en la mañana. Entonces, revisión, primer parcial, tanto examen como tarea. Sería entonces 21 de julio a primera hora. Entonces, ya mañana van a poder checar todo eso. Y bien. Vamos a ver, no sé si me falta algo más. Ok, bueno, las horas de examen todavía las vamos a estar viendo a discusión para ir armando el mejor horario posible, donde la mayoría esté, donde la mayoría pueda, y los pocos casos que espero que no se puedan, pues los podamos ajustar. Entonces, bueno. Y por último, bueno, esto ya no es anuncio, es más que todo una consulta. Para el día de ayer estaba asignado una revisión de un video más corto de una clase, serán más o menos 25 minutos, sobre el algoritmo de Euclides y el máximo común divisor. Antes de empezar, que hoy vamos a hacer ejercicios sobre esos temas, quiero saber si hay alguna duda en específico antes de entrar con los ejercicios de hoy. Ok, entonces vamos a hacer una serie de ejercicios. Ok, entonces el primero va a ser calcular la solución, o mejor dicho, una solución. En los enteros para X y Y
de esto. Y igual a 1, si no me equivoco. Sí, ya luego vamos a ir viendo si era igual a 1. Esto puede que lo cambie, solo creo que si sí era 1. Pero bueno, entonces vamos a calcular una solución en los enteros x y y para esta ecuación. Y obviamente el objetivo no es adivinar una solución, sino desarrollar un método deductivo con el cual nosotros podamos llegar a una solución para x y y que sean números enteros. Entonces, sabemos que esto representa una recta en el plano cartesiano normal. Sin embargo, al limitar las variables x y y a ser números enteros, es posible que haya o no haya solución. Entonces, en la medida que voy resolviendo este ejercicio, como el contenido de la clase, o mejor dicho, el video asignado para ayer, se puede resolver. Entonces, prácticamente la solución la podemos dividir en tres etapas o tres partes. La parte 1 sería verificar que tiene solución. Entonces, ¿cómo verifico que tiene solución? Pues el máximo común divisor de los coeficientes tiene que dividir a el número al que están igualados, el número al que está igualado toda la ecuación. Entonces, y tiene que cumplirse, ¿por qué? Porque si no, entonces imagínense que esto fuese par. Y esto fuese par, entonces tendríamos una suma de dos números pares. Eso tiene que darme par, pero aquí estoy diciendo que es igual a 1. Entonces, en ese caso no habría solución. No es posible que una suma de pares me dé 1 porque 1 es impar. Entonces, y lo mismo va a suceder con cualquier otro factor. Si este número es divisible entre 7 y este es divisible entre 7, toda la suma va a ser divisible entre 7. Así que 1 debería de ser divisible entre 7, lo cual es falso. Entonces, tenemos que verificar eso, que el máximo común divisor de 4.183 y 2.431 divida a 1. Entonces, para resumirlo, máximo común divisor de coeficientes, o mejor dicho así, si la ecuación es esta, ax más by igual a c, entonces, máximo común divisor de A y B tiene que dividir a C. Así verificamos que tiene solución. Ok. Entonces, bueno, resulta que nosotros sabemos quién es A, sabemos quién es B y sabemos quién es C. Así que lo que necesitamos primero es encontrar este máximo común divisor, lo cual vamos a encontrarlo utilizando el algoritmo de Euclides. Entonces, bueno, tomamos el mayor, 4.183, lo dividimos entre el más pequeño. Entonces, con el algoritmo de la división, son 2.431, el cociente sería 1, y el residuo sería, vamos a ver, sería 1752. Ok. Luego seguimos desarrollando el algoritmo de Euclides. El siguiente paso sería dividir 2431 entre 1752, el residuo anterior. Y en este caso nos vuelve a dar cociente 1 y el residuo sería 679. Okay. Ahora, 1752 lo dividimos entre 679, que por cierto, este sería el paso 2. Aunque más que un paso 2 sería como un
como, bueno, básicamente es parte del paso uno. Así que al final no van a salir tres partes, sino que solamente dos. Pero bueno, entonces aquí el cociente serían dos, porque si lo multiplico por tres ya da más de 1800 y se pasa. Entonces, vamos a ver, 1752 dividido entre 679 nos da un residuo de 394. Seguimos con este proceso. Que el residuo, el cociente es 1 y el residuo sería 5. Ocho y dos, 285. Okay. 394 entre 285. Cociente es 1 y el residuo sería 90. Y creo que nos hacen falta unos cuantos pasos más. 109, aquí serían 2. Y esto nos dejaría 67. 109 entre 67 da cociente 1 y residuo 42. Ok, y 67 entre 42, la cociente 1 y recibo, vamos a ver, son 5, 25. Y bueno, queda un poquito largo el final, pero esta parte ya es un poco más sencilla, que la medida van disminuyendo. Aquí serían 17. Ok. Ya nos quedan 8. Este es igual a 8 por 2 más 1. Y pues por el último paso es dividir 8 entre 1. Queda cociente 8 y el residuo 0. Entonces el máximo común divisor es 1. De 2431 y. ¿Qué número empezamos? 4183. Entonces este número tiene que dividir a C, que en este caso C era igual a 1. Como son iguales, claramente lo divide. 1 divide a 1. Así que sí tiene solución. Ahora, ¿cómo la vamos a encontrar? Es la parte 2 del ejercicio. Y esa parte 2 está asociada con todo este proceso que hicimos aquí. De hecho, es por eso que voy a quitar todo lo que escribe aquí, porque necesito este espacio a la derecha, lo voy a escribir acá abajo. 1 es el máximo común divisor de esto. Entonces, la ecuación tiene solución. Ok. ¿Y cómo vamos a encontrar esa solución? Pues vamos a hacer un proceso a la inversa. Aquí vamos a despejar para el residuo. En la penúltima ecuación, recuerden que esta en sí no nos interesa mucho porque donde está el máximo común divisor es en la penúltima. Así que en la penúltima despejamos para el residuo. Pero no vamos a hacer esta multiplicación. Simplemente lo voy a trasladar así. ¿Y cuál va a ser mi objetivo aquí? Como pueden ustedes observar, este 8 es un residuo en la ecuación anterior. Y el 17 es un residuo en la ecuación anterior a esa. Pero cuando escribo 8 me aparece un 25, pero ese 25 es residuo en la ecuación anterior. Así que lo que voy a ir haciendo es despejar en cada una de las ecuaciones para el residuo e irla sustituyendo en esta. ¿Hasta qué? ¿O hasta cuándo? Hasta que me queden inicialmente el 4183 y el 2431. Y todo lo demás, pues, se va a ir juntando así entre paréntesis
y lo que nos queda entre paréntesis va a ser la solución de nuestra ecuación. Se va a hacer un poco más claro en la medida que lo trabajemos, pero vean que esta en sí ya tiene la forma, está igualado a 1. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es pues ir construyendo todo lo demás. Ok, entonces primero vamos a despejar aquí para el residuo, nos quedaría 25 menos 17 por 1, esto va a ser igual a 8, eso lo vamos a sustituir acá, entonces vamos a tener 17 menos, y en lugar de 8 voy a escribir 25 menos 17 por 1. Y todo esto va a ir multiplicado por un 2 y esto es igual a 1. Ahora vamos a simplificar un poco aquí. Vamos a tener menos 25 más, bueno, sería menos 25 por 2, porque ese 2 está ahí. ¿Y por qué no lo multiplico por el 2? Porque el 25 es uno de los residuos que va a aparecer después. Entonces no me interesa, no lo queremos perder. Entonces 25 por este 2. ¿Ok? Ahora menos por menos es más, por 1 por 2. Entonces más 17. De aquí a la derecha tenemos 2 y aquí hay uno más. Entonces son un total de 3. Y esto igual a 1. Ahora, si se fijan, quedaron 17 y 25. El 17 lo puedo sustituir de aquí y el 25 lo voy a sustituir después. Entonces, aquí nos quedaría que 42 menos 25 por 1 es igual a 17. Y eso pues lo vamos a sustituir acá. Ok. Tendríamos entonces menos 25 por 2 más, y aquí tendríamos que sustituir todo lo de acá arriba, 42 menos 25 por 1, todo esto por 3, igual a 1. Pero vamos a hacer una cosa. Para que no nos quede tan extenso, lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Esto lo voy a colocar aquí en la línea donde hice la sustitución y esta flecha la voy a colocar aquí en dirección hacia arriba. Ok. Y vamos a ver. Ahora, este último paso que hicimos acá, lo voy a colocar aquí al lado. Sí, lo voy a colocar aquí al lado, pero voy a dejar un poquito aquí. Ok. Entonces, lo que sucede es que ahora esta última ecuación la vamos a utilizar esto de aquí, que fue lo que hicimos aquí al final. Entonces, esto que escribí acá abajo va a ir en la línea de donde tomé la sustitución. O sea, esta misma línea. Y esto era igual a 1. Entonces, ya una vez simplificado, voy a tener el 25. Vamos a ver. Entonces yo tengo el 25. Aquí afuera tengo negativo 2, no nos olvidemos del signo, y aquí adentro tengo negativo 3. Entonces nos queda un total de negativo 5 veces el 25. El negativo lo podemos dejar o fuera del paréntesis o adentro, no importa. Es más factible dejarlo adentro para evitar confusiones. Entonces, 25 por menos 5 y el 42 está multiplicado por 3 nada más. Ahí está. Y esto es igual a 1.
Ahora voy a despejar para el residuo en la ecuación de arriba. 67 menos 42 por 1 igual a 25. Entonces eso lo sustituyo en la última ecuación que hice, lo que me va a quedar 67 menos 42 por 1 por menos 5 más 42 por 3. Todo esto igualado a 1. Entonces, simplificado, voy a tener un 67 por menos 5. Permítanme. Bien, disculpa. Entonces, el 67 nos va a quedar multiplicado por menos 5 y el 42 va a quedar multiplicado por, a ver, tenemos menos 1 por menos 5, da positivo 5 más 3, dan 8. Y así vamos. Tenemos que completar todas estas, pero bueno, son bastantes pasos hasta llegar a la solución. Entonces quiero preguntar en este momento si se está entendiendo la idea de cómo vamos a ir regresando o si hay alguna duda. Todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a ver, es que si faltan seis ecuaciones, siete ecuaciones más todavía. Entonces, vamos a ver. Creo que lo podemos hacer. Entonces, solo que lo voy a hacer un poquito más rápido para terminar. Entonces, tenemos. Y en vez de 42, vamos a colocar 109 menos 67 por 1. Y todo esto por 8. Entonces nos queda 67 por, a ver, menos 5 y menos 8 son menos 13. Y 109 por 8 igual a 1. Menos 109 por 2 igual a 67. Entonces, 285 menos 109 por 2 por menos 13 más 109 por 8 igual a 1. Esto nos va a quedar 285 por 13 más 109 por, a ver, tenemos positivo 26 más 8, son 34, ¿verdad? Y así. Lo bueno de este método es que prácticamente no necesitamos hacer multiplicaciones más allá de las elementales, entonces solo vamos sustituyendo hacia atrás, básicamente. No en ningún momento hacemos multiplicaciones grandes, a menos que en los coeficientes, la única forma en la que hay multiplicaciones grandes es que los cocientes sean grandes. Entonces, okay, esto por 34 igual a 1, lo que nos deja 285 por, a ver, son menos 13, menos 34, son menos 47. A ver. Voy a hacer esto un poco más acá. Ok.
más 394 por 34 igual a 1. Aquí tenemos así. Okay. Entonces, sería 679 menos 394 por 1, todo esto por menos 47, más 394 por 34. Okay. Queda 679 por menos 47, más 394 por, entonces queda 47 positivo. Permítanme, creo que no, todo está ahí. Más 34 son 70, 81. Ok. Entonces, 1752 menos 679 por 2. Entonces, son 2, todo esto por 81 igual a 1, lo que nos deja 679 por, al final son menos 47 menos 81 por 2, que son 162. Entonces son 162, son 202, 209, negativo 209, más 1752 por 81. Okay. Bien, y pues en la medida que uno va agarrando experiencia, pues uno deja de escribir estos pasos de aquí, todos los de esta columna, porque ya puedo hacer la sustitución de un solo y, por ejemplo, podría empezar escribiendo. A ver, aquí el que va a estar despejado es 679, entonces tendría, lo despejo mentalmente, 2431 menos 1752 por 1. Eso lo pongo en lugar del 679 por negativo 209 más 1752 por 81. Luego simplifico y tenemos 2431, que vean que ya casi llegamos, ya tenemos uno de los números que queríamos. Entonces va a quedar negativo 209 más 1752 por, entonces es 209 más 81. Son 290, ¿verdad? Y por último acá vamos a tener 2431 por menos 209 más, y en lugar de 1752 es 4183 menos 2431 por 1 por 290 igual a 1, que simplificando nos queda 2431 por, a ver, negativo 209 menos 290, eso nos da negativo 499. Más 4183 por 290 igual a 1. Entonces, ya lo último que nos queda revisar es si al realizar la multiplicación calculadora estamos en lo correcto. Entonces, creo que ustedes no lo ven, pero estoy haciendo el cálculo ahorita. Ustedes pueden hacerlo por su cuenta también. Y ahí está. En efecto,
Estos dos números hacen que esto se cumpla, con lo cual nuestro valor de X sería 290 y el valor de Y negativo 499. Ok, entonces una de dichas soluciones, ya voy a subir la pizarra de nuevo, soluciones es X igual a 290 y Y igual a negativo 499. ¿Y por qué digo una de las soluciones? Porque en realidad hay una cantidad infinita de soluciones para esta ecuación. Entonces, si verificamos que tiene solución, vamos a tener una cantidad infinita de soluciones. Y pues, ¿cómo encontrar o cómo caracterizar todas las soluciones o escribirlas en términos de algo? Ese es tema ya de o eso es un tema específico de teoría de números que se conoce como ecuaciones Diofantinas, la cual no la vamos a estudiar, pero más profundo de este nivel. Entonces, pero sí, esto es lo suficiente como para empezar a introducirse en ese camino. Entonces, pero sí, el algoritmo de Euclides, además de ayudarnos a encontrar el máximo común divisor de un número, el proceso nos permite resolver una ecuación de este tipo. Ahora, ¿qué tan extensa sea la encontrar la solución? O sea, todo este montón de pasos que hicimos aquí. ¿Qué tan extenso sea? Va a depender de cuántas divisiones tuvimos que hacer. Aquí tuvimos la poca fortuna de que fueron, creo que más de 10, o 10 exactamente. Si fueron 11, creo. Entonces, fueron bastantes pasos. Pero aquí está. Entonces, ya con el ejercicio terminado, ¿hay alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Perfecto. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio ahora. El siguiente un poquito más demostrativo, pero también de nuestro interés. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora nos pide demostrar que, o demuestre que, si A y B no son ambos cero, es decir, al menos uno de los dos es distinto de cero, y D es igual al máximo común divisor de A y B, y pues aquí esta restricción de que no sean ambos cero es para que el máximo común divisor esté bien definido. Entonces, si esto se cumple, entonces, y obviamente estamos aquí suponiendo que las variables son números enteros por el campo de teoría de números, entonces lo que vamos a demostrar es que el máximo común divisor de A entre D, o sea, tomar A y dividirlo entre el máximo común divisor, y B y dividirlo entre el máximo común divisor, estos son números enteros, a pesar de estar representados como una división, pero son números enteros, y este máximo común divisor es igual a 1. Entonces, si yo quito esos factores que tienen en común, que están englobados en D, entonces no hay ningún factor en común a los números que queden luego de la división. Por lo tanto, el máximo común divisor debería de ser igual a 1. Pero vamos a demostrar eso. Ok. Entonces, lo primero. Notamos que la demostración está de forma si entonces, así que yo parto suponiendo mi hipótesis y luego intento llegar a la conclusión. Hacemos una demostración directa. No hay de momento una razón para utilizar por contradicción. A lo mejor de repente en el camino lo podemos llegar a ocupar, pero de momento no se ve. Aunque también podría hacerse. Entonces vamos a ver. Entonces, sean A y B enteros, fijos pero arbitrarios, no ambos cero.
sea D, el máximo común divisor de A y B. Ok, entonces, antes de hablar del máximo común divisor de estos dos números, necesito saber algo sobre esos números. Entonces, como D es un divisor común, de A y B, entonces existen un par de enteros, llamémosles R y S, tales que A sea igual a D por R y B sea igual a D por S. Si es un divisor, entonces cumple esto para algunos enteros. Aquí haría falta decir que son enteros. Podemos escribirlo así. Existen R y S enteros tales que cumplen esto. Y ok, entonces lo que queremos comprobar en realidad es que el máximo común divisor de R y S es igual a 1. Pero ok. Entonces, cuando uno trabaja. Dígame, disculpe que no le escuché bien. ¿Qué igual a 1 qué? Que el máximo común divisor de R y S tiene que ser igual a 1, porque es el resultado de dividir A entre D, sería R, y B entre D sería S. Ah, ok, ya, gracias. Listo. Entonces, como pudieron apreciar en la demostración del teorema del video asignado ayer, la forma más común de demostrar que el máximo común divisor de dos números es cierto número o es cierta cantidad consiste en, primero, probar de que este es un divisor de los dos términos que están acá adentro y luego probar que es el más grande. O de otra manera, probar que este, el máximo común divisor, es mayor o igual que este número y luego que este número es mayor o igual que el otro, para que se produzca una especie de como sándwich ahí. Ok. Entonces, primero, ¿qué tenemos nosotros? Sabemos que el máximo común divisor de cualesquiera dos números es positivo. Por definición, es positivo. Entonces, como es un entero positivo, el máximo, ese número, el máximo común divisor de estas dos cantidades, al ser un número entero positivo, es mayor o igual que 1. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora lo que tendríamos que demostrar de alguna forma es que que 1 es mayor o igual que el máximo común divisor, puede ser. Entonces, vamos a ver. Entonces, fíjense que se me ocurre aquí decir, por contradicción, procediendo por contradicción, ¿qué tal si el máximo común divisor de estos dos es mayor estrictamente que 1? O sea, aquí tenemos que es mayor o igual. Y si yo digo que es solamente mayor, debería de llegar a una contradicción. Entonces, vamos a probar así. Entonces, supongamos que el máximo común divisor de A entre D y B entre D es mayor estrictamente que 1. Ok. Entonces, este es un número entero que es mayor que 1.
Por lo tanto, ese número es o primo o compuesto. Pero lo más importante aún, sabemos que, por un teorema que probamos, que si este número es mayor que 1, entonces existe un primo que lo divide. Eso es un teorema que probamos. Entonces, existe un primo P que divide o tal que P divide al máximo común divisor de A entre D y B entre D. Por el simple hecho de ser un número entero mayor que 1. Existe un primo que lo divide. Pero entonces, si estamos diciendo que P divide al máximo común divisor, entonces significa que P es un divisor común de estas dos cantidades. Eso está en la definición de máximo común divisor. Que cualquier, que básicamente el... Bueno, de hecho, lo podemos concluir así, con la propiedad transitiva. P divide al máximo común divisor, que para no escribirlo todo, solo le voy a llamar M, de momento. Y sabemos que como este es máximo común divisor, es un divisor, y pues M divide A sobre D. También divide a B sobre D, pero en este caso primero. Entonces, por propiedad transitiva, el primo divide A sobre D. Y lo mismo con el otro. P divide a M y M divide a B sobre D por ser divisor común M. Entonces P divide a B sobre D. Entonces, para que quede claro en la pizarra, simplemente voy a poner que este le llame M. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Esta parte de arriba significa que existe Q, no tiene por qué ser primo, pero existe un entero Q. Lo voy a llamar Q1, de hecho. Tal que A entre D sea igual a P por Q1. Y algo parecido sucede acá abajo. Existe un Q2 entero. Tal que A entre D sea igual a P por Q2. Perdón, aquí no es A entre D, es B sobre D. ¿Y ahora qué sucede? Yo voy a despejar para A y despejar para B. Mi objetivo es igualar estas dos cantidades de aquí. O sea, es compararlo con las anteriores. Entonces, tenemos nosotros que A es igual a D por P por Q1. Y D es igual a D por P por Q2. Ok. De aquí, de estos dos, por simplemente propiedad asociativa, podemos concluir que D por P es un número entero que divide a A y D por P divide a B. ¿Okay? Esto convierte a D por P en un divisor común. ¿Okay? Entonces, aquí ya tenemos la contradicción casi hecha. Luego, lo voy a escribir en palabras. D por P es un divisor común de A y B. Entonces, ¿qué decía la definición de máximo común divisor? Pues, como es el máximo común divisor de A y B es más grande que cualquier otro divisor común. Así que D va a ser más grande que cualquier otro divisor común, en este caso, D por P. Y de aquí, si yo divido entre D,
me queda que 1 es mayor que p. Y esto es una contradicción. ¿Por qué? Es una contradicción porque p es un número primo y todo número primo, si lo primero, lo primerito que cumple es que es un número mayor que 1. Entonces aquí está nuestra contradicción. Entonces, contradicción, pues, p es mayor que 1 por ser primo. Por tanto, no es posible que p sea, que esto sea mayor que 1. ¿Y cuál sería la negación de esto? La negación sería que toda esa cantidad, la negación de ser mayor es ser menor o igual. Y pues juntando esto con esto otro, tenemos lo que queríamos. Así. Vamos a ver. 1 es menor o igual, dándole vuelta a esto de acá arriba, que el máximo común divisor de A sobre B, perdón, de A sobre B y B sobre D. Y pues por esta última, esto es menor o igual que 1. Entonces, las cantidades tienen que ser iguales. Y tienen que ser iguales a 1. Ok. Entonces, y ahí estaría terminada la demostración. De esta demostración, es un ejercicio más o menos complicado porque la contradicción no es tan evidente, uno tiene que buscarla. Y la clave de la contradicción casi siempre está en cómo nosotros, o qué es lo que nosotros suponemos. Entonces, nosotros supusimos esto. Entonces, de aquí utilizamos un teorema y esta es la parte clave, que este teorema que utilizamos aquí lo demostramos hace unos días y tenía su utilidad, pero hasta este momento le sacamos un provecho en un ejercicio fuera del mismo tema. Entonces, por eso es importante tener siempre todos sus teoremas a mano para ver qué se puede aplicar, para saber qué ideas construir. Y en este caso, simplemente el hecho de tener un número mayor que 1 nos daba licencia de escribir esto. Y pues la clave detrás de esta contradicción es, bueno, si yo aquí estoy dividiendo entre el máximo común divisor, entonces no me quedan divisores en común. Y yo aquí estoy diciendo al final de que en realidad sí, todavía queda un divisor. Es un número primo aquí. Entonces todavía queda un divisor primo. Y pues todo lo demás es solamente consecuencia para llegar a la contradicción directa. Pero la idea está en que, bueno, si hay más divisores que 1, si todavía quedan más divisores luego de dividir entre D, entonces sucede todo esto, lo cual nos lleva a una contradicción. Entonces, no sé si hay alguna duda o algo que deseen que se revise. Click. ¿Sí? Podría volver a repetir la idea. Dice, luego, DP es un divisor común. Uh-huh. Ok. Ok, luego aquí estoy diciendo que D por P es un divisor común de A y B. Eso sale de acá arriba. Luego, lo que nosotros tenemos es que D es mayor que DP. ¿Por qué? Porque D es el máximo común divisor de A y B. Eso lo definimos acá arriba. Ya el enunciado nos lo daba. Y en la definición de máximo común divisor, nos decía que si teníamos cualquier otro divisor común de A y B,
que no fuera el máximo, entonces debía ser mayor. De hecho, deberíamos escribir mayor igual aquí. Pero eso no cambia la contradicción. Bueno, entonces, cualquier otro divisor común que no sea el, o cualquier otro divisor común que tengan A y B, tiene que cumplir que va a ser menor o igual que el máximo común divisor. Luego solo dividimos entre D y nos quedó que 1 es mayor o igual que P, lo cual es falso, porque P, al ser número primo, es estrictamente mayor que 1. Entonces, de ahí concluimos lo opuesto que estaba aquí. No sé si eso deja más claro la idea. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Ok. Entonces, ya lo último que vamos a hacer por hoy es que le voy a dejar definido el mínimo común múltiplo, que es bastante parecido al máximo común divisor, solo que unas cuantas propiedades difieren, pero es bastante similar a lo que ya conocemos de mínimo común múltiplo, solo que le voy a dar la definición formal. Definición de mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo de dos enteros A y B se denota por mínimo común múltiplo de A y B, parecido al máximo común divisor, y es el entero positivo que satisface primero que tanto A como B dividen al máximo común divisor. Perdón, el mínimo común múltiplo, quise decir. Y eso es normal, porque una forma de entender esta notación es que el número de la derecha es múltiplo del de la izquierda. Así que lo que estamos diciendo aquí no es nada más que el mínimo común múltiplo de A y B es un múltiplo de A y es un múltiplo de B. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Okay. Y lo otro es que si D es un entero tal que cumpla la misma propiedad anterior, entonces, como este es el mínimo, este es el más pequeño, entonces resulta que ese D tiene que ser múltiplo también del mínimo común múltiplo. Esto es lo que garantiza, al ser estos dos números positivos, bueno, aquí D no necesariamente es positivo, pero si fueran positivos, los dos, lo que tenemos garantizado de aquí es esto. Si D fuese positivo, se deja usualmente esta expresión de arriba porque es más general, pero en caso de que fuese D positivo, esto es lo que tenemos. Okay. Entonces, esto es lo que justifica llamar a esto el mínimo común múltiplo, porque de los positivos es el más pequeño que cumple esto. Y pues, la forma de calcular el mínimo común múltiplo no es tan compleja como para el máximo común divisor. Simplemente hacemos la descomposición en factores primos o tenemos esta propiedad.
Y es que, lo voy a escribir simplemente así, que A por B es igual al máximo común divisor de A y B por el mínimo común múltiplo de A y B. Entonces, aquí yo les dejo pensar la demostración porque sí es un poquito de pensarla. No podría decir hasta qué punto podría o no estar en examen, pero se las dejo para que lo vayan pensando. Pero la demostración tendría que ir así. Primero, se le puede dar los pasos. A ver. Paso 1 de la demostración. Argumentar. Que el máximo común divisor de A y B divide a B, de A divide a A por B. Cuando digo argumentar es decir por qué se cumple esto. Eso no es muy complicado. Y luego, bueno, esto implicaría que A por B es igual al máximo común divisor de A y B por un entero L, lo voy a llamar. Y el paso 2 sería demostrar que L es igual al máximo común, el mínimo común múltiplo, mejor dicho, de A y B. Y como uno demuestra que el mínimo común múltiplo es igual a un número, de una manera muy parecida a como demostramos el máximo. Con una desigualdad, algo así. Entonces, estos son los dos pasos. Se los dejo para que lo piensen. Si tienen ideas y avances en esta demostración, pueden mandármelo sin problema al correo, yo lo reviso. Puedo decirles si sí, ese argumento está bien o puedo decirles hay una falla en el argumento en este punto. Entonces, y se los dejo y pues quedo pendiente de cualquier avance que hagan para la revisión. Entonces, por ahí vamos a quedar aquí. Y esto también cierra el capítulo 4 del libro. Ya mañana vamos a trabajar un poquito en el último método de demostración que vamos a ver, que es la inducción matemática. Y bueno, por hoy vamos a cerrar aquí. No sin antes, para los que no estuvieron justo al principio, el recordatorio de lo que hablamos al principio, es que el segundo examen, junto con la tarea 2, van a estar para el 30 de julio. Las calificaciones del segundo examen van a ser de 30, la tarea sigue siendo 5. El tercer examen va a ser el 18 de agosto, igual que el anterior, va a ser 30 de examen, 5 la tarea. La prueba, pues por cuestiones de tiempo no vamos a poder desarrollar el contenido de forma eficiente como para hacer una evaluación, así que de la evaluación va a estar suprimida. Y la revisión del primer parcial, todo lo que les tengo pendiente, va a estar listo mañana a primera hora. Eso fue lo primerito que dije por quienes no estaban. Entonces, por lo demás, si no hay ninguna pregunta, aquí quedamos. Vamos a ver. Si el primer examen, bueno, si los dos exámenes valen 30-30 y la tarea 5 y 5, ¿cuánto vale el primer examen y la primera tarea? Esos van a quedar tal como estaban, el primer examen 25 y la tarea 5 también. Ok. Listo. Ah, y con lo de las tareas, como les digo, van a ser parecidas al primer parcial, una serie de ejercicios tomados de los libros. Entonces, si han estado practicando de los libros, entonces no van a tener mucho problema con eso. ¿Cuándo subirá la tarea? Sería hoy en la noche o junto con la revisión del primer parcial. Entonces, para darle seguridad, también mañana primera hora, porque para no quedar del todo mal. Pero sí, mañana primera hora va a estar todo. Gracias, Lee.
Listo. No sé si hay alguien más. Y si para el 18 hacemos la prueba de combinatoria. El problema es que lo que no nos queda tiempo es de desarrollar el contenido porque nos quedan pocos días. Entonces, este examen lo vamos a hacer en sí de teoría de conjunto más que todo. Tal vez miramos unos pequeños elementos de combinatoria ahí en el proceso, pero no va a ser en sí un tema central. Pero sí pueden haber unas cuestiones de combinatoria relacionadas con conjuntos, pero no va a ser en sí el tema central. Okay. Entonces, bueno, ya por lo demás, seguiríamos mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Feliz tarde. Check it out.